Paraíso en Pelotas, el día de hoy con nuestro querido Héctor Mancebo, que está en el paraíso. Marol está feliz porque está en pelota, cogiendo fresco. Okay. La gente va a pensar de verdad en radio que aquí andamos en cuero. Pero ahí está YouTube y YouTube no miente. Ah, YouTube. Exacto, no miente. Mira el desnudo de Marola. Ahora, no hay desnudo, mi amor. Arroba a Dana y Evo. Ahí usted va a ver ese desnudo tremendo con ese taparrabo con hoyos. Aquí estamos a prueba de lluvia. Sí. Y con el solazo que está haciendo allá afuera, pero nada, señores. ¿Es verdad? ¿Salió el sol? Sí, salió el sol. Ay. Buena canción que decía Don Juan. Se salió el sol. Pero nada, mucha lluvia en el fin de semana. Lamentablemente, bueno, la jornada de sábado y domingo fue pospuesta por Lidom. No se pudo celebrar a cabo los 6 partidos que tenían programado. Pero el béisbol sigue y continúa. ¿Qué sucede? Los Tigres del Licey anunciaron el regreso de su refuerzo estrella, Jorge Alfaro, alias sí. Aquaman. Alfaro, quien fue pieza clave para las Tigres del Licey en el campeonato, en esa corona número 23. Y Alfaro regresa a jugar esta semana con los Tigres del Licey. Sí, llama al 809-368-0969. Estamos dando las boletas de Implacable para este 25 de noviembre. Vimos que entró la llamada. Vuelve y llama y tomamos la llamada para que vayas. Exacto, sea paciente, tranquilo. Sea pero, paciente, también permanezca en la llamada. Exacto, también los Tigres del Licey anunciaron 2 refuerzos más, que es el utility Ryan Fitzgerald y Stephen Woods. Fitzgerald es un utility que va a darle profundidad al conjunto azul en esas posiciones que tiene debilidad, como es el cuadro interior, el infield y el outfield. Y Stephen Woods va a reforzar también ese bullpen que necesitan los azules. Destacar que jugadores como el colombiano Nabil Crismat, ¿sí?, Dan Altavila, Tristan English, Michael Hellman y Taylor Lehman ya no regresan con el equipo. Esto estamos en la parte ya de que cuando se acerca Acción de Gracias, que es este jueves, sí, muchos de los refuerzos juegan hasta esta semana y ya luego viene otra camada de refuerzos, pues vamos a decir la segunda mitad de la temporada, y esos son los movimientos que tienen los Tigres del Licey para esta semana. También destacar que las Águilas Ibañas tienen a 2 relevistas, Mike Morin y Shea Spinsbar. Son 2 relevistas que van a reforzar este relevo tan débil que tienen las Águilas Ibañas. Es el equipo con el promedio más alto de carreras permitidas en lo que va del torneo. Para ser exacto, ustedes que llevan anotaciones, tienen un promedio de 5.26 carreras por partido que permite el conjunto de las Águilas Ibaeñas. Esto lo sitúa en la última posición de ese renglón a nivel colectivo como lanzadores. Y vamos a repasar rápidamente lo que son los partidos para el día de hoy. Tenemos 3 partidos aquí en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Estrellas Orientales visitan a los Tigres del Licey. En el Estadio Cibao, Leones del Escogido se enfrentan a Águilas Ibaeñas. Y en el Francisco Micheli de la Romana, los Gigantes del Cibao van a visitar a los Toros del Este. Todos estos partidos son a las 7:30 de la noche. Y mencionar la tabla de posiciones, tal cual como se quedó el pasado viernes, están los Gigantes del Cibao en el primer lugar con 15 victorias, y 7 derrotas. Las Estrellas Orientales en segundo con 13 y 10, Toros del Este 11 y 12, Leones del Escogido 10 y 14, pero en este están en la cuarta posición, y las Águilas Ibañas 6 y 14 en la última. Ahí se llevaron un equipo. El que no está viendo por YouTube puede ver la tabla de posiciones. Que conste, no es culpa mía ni culpa de Elliot. Que Elliot es no, yo soy liceísta. Marola es del que gane. Del que gane. No, la pirata. La pirata del Caribe. Pirata de tus besos. Hace la canción por ahí. Entonces, las Águilas Ibañas están en el último lugar con 6 y 14. Mencionar también que el baloncesto de la NBA, los Boston Celtics, los indetenibles Boston Celtics, lograron una victoria en el día de ayer al derrotar 102 a 100 puntos a los Memphis Grizzlies, donde el equipo contó con una gran actuación de Tristan Porzingis, este jugador que llegó vía cambio, un triple cambio que involucró justamente al equipo de Memphis y al equipo de Washington Wizards. Anotó 26 puntos y 8 rebotes. Y el dominicano Karl Anthony Towns, señores, lo seguimos viendo de capa caída. Para mí, estos son los últimos tiempos de Al Horford, de los Boston Celtics.
Y saludos ahí a... Pero ¿por qué? No está... No, está promediando apenas 6. El rendimiento es menor. Y con todos esos muchachos en la casa... Esos muchachos jóvenes también. Horford es más el líder de ese conjunto de Boston, más para centrar esas cabezas en los momentos difíciles cuando se acerque esa postemporada. Y mencionar, otra noticia importante es que Marcus Smart, jugador de los Memphis Grizzlies, sufrió un esguince en el tobillo. Sí, duele. Y se va a perder de 5 a 6 semanas. Smart, que jugaba en Boston, llegó a Memphis para ser ese líder del conjunto debido a que Ja Morant, que es el jugador que es llamado la estrella del conjunto, está suspendido por 25 partidos por sus problemas de conducta fuera del tabloncillo, fuera de la cancha, de lo que representa el jugador. Okay. Para los que no lo saben, Ja Morant hizo un live en Instagram varias veces portando armas de fuego. Y NBA no quiere ver que sus jugadores estén ligados con eso. Entonces ahí cayó la suspensión de 25 partidos. Y lamentablemente Memphis va a perder a Marcus Smart. Tiene un récord de 3 ganados y 10 perdidos apenas en esta temporada. Pero van a ver cómo se van a recuperar. Y el señor LeBron James, que parece que está nuevecito, un jovencito, que está promediando 26 puntos por partido, anotó ayer 37 puntos en la victoria de Los Ángeles Lakers 105-104 ante los Houston Rockets. LeBron James, que para mí me preguntaban ayer que yo pensaba de LeBron con esta gran actuación que está teniendo. Yo pienso que es que los Lakers, y me excusan los fanáticos de los Lakers, está pensando en ganar el premio del In-Season Tournament, porque esa cantidad de minutos que está jugando LeBron a esta altura de la temporada, inicio de temporada prácticamente, la temporada inició en octubre, fue el 18 de octubre. Él está jugando ahora mismo, tengo aquí por la estadística, el promedio de minutos por partido, 34.4. Es un promedio muy alto para un inicio de temporada, porque la NBA, el baloncesto es muy demandante, es muy físico. Ya LeBron tiene, señores, 39 años de edad. ¿Él está viejo para lo que se considera un atleta dentro del baloncesto? Sí. O sea, está viejo. Ya él está viejo. Okay. Pero él está haciendo cosas que un jugador generalmente dentro de esa edad no lo hace. Porque ahí está la muestra, un botón. 26 puntos por partido a esta altura de juego, 39 años. Claro. LeBron James lo está haciendo de una manera excelente, pero los Lakers están buscando clasificar a postemporada. Entonces, la temporada es muy larga, muy agotadora. Estos torneos de In-Season Tournament también, claro, le ponen su sazón, le ponen su extra. Y LeBron se puede lesionar. Yo sé que no es correcto comparar atletas con otros, pero es inevitable comparar a Michael Jackson, a Michael Jordan con LeBron. LeBron James. Y por ejemplo, en la edad que Michael Jordan se retiró, que no recuerdo cuál fue, él estaba haciendo, se puede equiparar lo que él hacía antes con lo que está haciendo este muchacho, o él fue un extraterrestre fuera de lo común. Mira, si nos vamos a nivel de números, LeBron James realmente sobrepasa a Michael Jordan. A nivel de números. Sí, a nivel de números. Lo rompe. A números. Pero la grandeza de Jordan es todo lo que él hizo en un baloncesto totalmente diferente al que se juega ahora. Jordan tuvo dos retiros, si la memoria no me falla. Se retiró en el 93, que se fue a jugar béisbol, justamente con los Medias Blancas de Chicago en ligas menores, por la situación del fallecimiento de su padre. Luego regresa en el 96. Y son tres retiros que tuvo. Y tuvo un retiro cuando jugó con Washington Wizards, que fue el equipo que él fue el dueño. Ahí, en ese trayecto, él no le fue bien, que eso fue finales de inicios del 2000 aproximadamente. Pero si tú tomas de referencia a Jordan, lo que hizo a finales de los 80, hasta finales de los 90, fue una cosa superba. O sea, es un tema muy interesante. Si tú quieres, vamos a traer. Investígalo, tráete como una tablita. Esto si lo traigo Jordan. A nivel de estadística, mucha gente va a decir, esta generación, que el mejor es LeBron. Pero si tú te buscas la generación de los millennials, esa generación mía, tuya, vamos a decir que el mejor es Jordan. Para mí es Jordan. Por la grandeza que tú. Pero Riley, que trae una parte del contenido el viernes. Exacto. Con eso. Vamos a hablar de eso el viernes. Vamos a hacer un versus. Y para poner contenta a Marola, ayer se corrió el Gran Premio de Las Vegas, para los que los pudieron disfrutar, que tuvieron energía eléctrica en su casa. ¿Con Checo? No. Sí, Checo Pérez. Hola, Checo. Seguro. Hola, Chequito. ¿Quieres unos tamales, güey? Porque puedo hacerte unos tamalitos. Ay, señores. El señor Checo Pérez ganó ya el subcampeonato de la Fórmula 1, asegurando esa tercera posición en el podio en el Gran Premio de Las Vegas. Pero ese no es el tipo. No, ese es Max Verstappen. Max Verstappen sigue siendo señores, el fenómeno de Max Verstappen es una cosa tremenda. Estamos viendo a un corredor
que al finalizar su carrera lo vamos a comparar. Suerte que alguien no te vio. No, claro. Que lo vieron en YouTube. Pero que lo van a comparar con un Michael Schumacher, con el mismo Lewis Hamilton. Es tan tal que Max Verstappen tiene ya el récord de más gran premios ganados de manera consecutiva durante una temporada. Red Bull ganó su premio como constructor número 20 de esta temporada, rompiendo el récord de que tenía Mercedes del 2016 con esa dupla de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Uh-huh. Y aquí podemos ver el podio. Mira, para los chiquito. Que en YouTube, está Checo Pérez, que quedó en tercer lugar. Chiquitico, el chiquito. Charles Leclerc en el segundo como de Ferrari, y Max Verstappen, que quedó en primero. Si pueden ver, los que no ven en YouTube, si ven los uniformes de Red Bull, en el centro tienen como una correa alusiva a Elvis Presley. ¡Oh! Sí, ellos fueron muy... El traje está inspirado incluso en los trajes está de Elvis chulo. Presley. En ese momento, Ferrari se fue a lo que eran sus indumentarias de los 70. Y ese fue el gran premio. Fue un éxito. Realmente no pude está disfrutar la carrera. Está muy apretada. Está muy bonito. Está bonito. Te gustó. Ahí está celebrando Red Bull, que ganó ya su... Aseguró con Checo. Lamentablemente ya se va a terminar todo esta aura de que Checo no regresaba para el 2024, teniendo contrato. Se desestresó el niño ya porque era demasiada presión. No, y que también a Ferrari, no le fue tan bien. Que dado esto, ahora, faltando ya una sola carrera, que es este fin de semana en Abu Dhabi, en el campeonato de constructores queda a seis puntos Mercedes de el equipo de Ferrari. Entonces, esa va a ser la gran historia que nos va a contar el próximo Gran Premio que se va a correr este fin de semana. Y nada, señores, ¿ustedes se tiraron su foto de Navidad ya? No, todavía. No. Vámonos para el estudio vamos, tuyo. Vamos para el estudio tuyo. Vamos, ¿en serio? Ojalá que fuese mío. Pero... ¿Y de quién es? Esos son de unas amistades. Se dice Plasma 365. La Navidad ha llegado y queremos compartirla contigo. Te invitamos a nuestro acogedor set de Navidad, Charming Christmas Tree, para disfrutar de momentos mágicos y llenos de alegría. Y que puedes inmortalizar recuerdos especiales con nosotros. Pregunta por los planes que tenemos para ti. Contáctanos a nuestro WhatsApp 829-499-9609 o búscanos en Instagram como Plasma 365. Próximamente muy voy a revelar chulo. Las fotos de la chicha. Está mi bello, Elena. Es verdad. Cumple 6 meses en el día de hoy. Ay, Dios mío, ¿por qué tiene un cotiquitingui? Sí, una cosa muy hermosa. Demasiado bella. Y recuerden seguirme por mis redes sociales como Héctor Mancebo B y Detrás del Home. 6 meses, o sea que ya cumple en junio, un año. En mayo. Bien. Bien de matemática, Marola. Gracias, Héctor, por venir en pelota. Solo porque cumple año en junio, querido. Gracias por venir en pelota al paraíso, Héctor. Marola, vete. Cuídate. A poner el taporrabo ya. Freco.